Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta, subiendo videos de Metal Gear Solid 5 para PC, que te lo venden por Steam. Está económico el juego, relativamente hablando, está como en 600 pesos más o menos. No recuerdo bien cuánto me costó, por ahí debe estar la nota. Pero bueno, el chiste es que ya una vez terminada la historia, completa libertad para dedicarme a hacer esto. Esta en particular, que es una de las que a lo mejor a la gente le puede llegar a costar más trabajo. Se trata de matar a puros monos de estos que traen armadura pesada, que no les entran las balas, pero ni aunque te den permiso. Y entonces el truco está en meterles de catorrazos. Así, y ya, si no te sirven para tu base, agarras y toma, chango, tu banana. Esta en particular, yo la tuve que repetir porque se le antojó al juego, así nomás por sus calzones, que uno de estos güeyes trae una escopeta y ya no me dejó huir. Entonces, el truco sucio que pueden usar cuando les falle una misión de este tipo así a la primera, o que no salió como les gustaba, justo cuando activas la misión, el juego activa un checkpoint y a partir de ahí puedes resetear. Entonces, si ya ves que te van a matar, le pones pausa y le pones quiero que me pongas desde el checkpoint, y ahí te va a dejar. Mira, aquí por qué catorrazos y no darles el azotón, porque el azotón no les tira el casco. Y luego aquí, si mal no recuerdo, me cae una tormenta de arena de la nada. Este ya los voy a levantar porque pues no tenía ni caso. Es más, creo que me llevé uno que no era. Pero bueno, ahora a dormir todos los demás. Esta ya es de las avanzadas avanzadas, donde ya te avientan de a 8. Y se le ocurrió la puntada al juego, además de ponerme monitos normales. Venga, la tormenta de arena. Por fin, una vez que funciona el juego a mi favor. Esas allá, a pesar de que me descubrieron o que me están viendo, ya que entra la tormenta de arena en todo su esplendor, ya te puedes dar el lujo hasta de correr al lado de ellos y no te ven, que son re brutos. Bájate, te llamabas. Y a ver tú, ven acá, suelta la sopa. A ver, ¿no dijiste nada? Pues te vas. Órale, rango S para la base. Eso ahí ya, en la parte del juego donde estoy yo, ya se trata nada más de conseguir soldados para que la base esté bien acá y poder levantar todas las armas. Ahí luego también subiremos tutorial de cómo funciona eso de subirle el nivel a la base. A ver, a revisarlos. Ah, pues tiene el casco. Y este no le entran los dardos tranquilizantes, pues ni las balas de veras le entran. Ya nada más faltan dos. Ahí está, 6 de 8. Dices acá, está bien fácil, pero mangos que... Ahí luego, de este video al que sigue, les voy a poner cómo me pusieron una arrastrada, que por eso tuve que repetir esta misión. Ahí está. Toma tu azotón. No sirve. No sirve. Bueno. Burro, nada más lo estoy durmiendo más. Va a ver, órale. Sácate. Y ese. Vamos a volvernos sociópatas, psicópatas y locos. Como no traigo C4, vamos a agarrar la siguiente mejor cosa. Pero para que vean nada más el aguante que tienen estos desgraciados y por qué no se puede ir de frente. Perro, ven para acá. Ese cochino perro. Ahí vas de metiche. Es la mejor unidad que puedes llevar. Pero se meten todas las explosiones. Ahí está, quedó vivo. La armadura lo hace que soporte una explosión. Ya, ya, muérete, hombre. Eso es todo. Y a ver este, que ni cuenta se había dado.
Ven acá. Toma. Turbo puño de avión. Y vámonos de aquí. Se acabó. Seguiremos recogiendo plantitas. Ah, a ver. Estos dos se me habían olvidado. Bueno, tú muerto. Y tú para la base. Te vas a ir a trapear baños. A ver, vamos a dar baje con todo lo que tienen en su puestecito de guardia. Y nosotros continuamos recogiendo plantitas. ¿Qué es de lo que se trata el juego? De recoger plantitas. Todo lo demás, el simulador de guerra, es nada más relleno para los botanistas de closet. Plantas. Hierba de la buena. Me voy a poner a vender cigarros de tabaco adulterado. Pero bueno, ahí vamos a seguir subiendo videos del mismo juego hasta que se le acabe la cuerda. Nos vemos la siguiente vez.